Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el quinto tomo de Yu-Gi-Oh! De Kazuki Takahashi, publicado en Argentina por la editorial de Panini Manga. En este quinto tomo ya vamos a ver que comienza el arco del reino del duelista, donde aparece por primera vez el villano, el misterioso, el caricaturesco de Pegasus, Maximilian Pegasus, ese será su nombre en japonés. ¿Cuáles diferencias tendremos entre el anime y el manga? Todo esto y más lo veremos a continuación. Pero, siempre el vicio de la semana, Yu-Gi-Oh! O tus series favoritas de Panini y Librea las puedes encontrar en el túnel del cómic, lugar que te trae siempre diferentes postales para poder acompañar el vicio. Tenemos acá una postal de Boruto, tenemos una de Konosuba para poder escribir a tu ninja o a tus waifus de cualquier lugar del país. Hoy siempre puedes acompañar el vicio con algunos pines y con algunos pósters, así que no te pierdas del vicio de El Túnel del Cómic a una sola cuadrita de la estación de Ramos Mejía. Y ahora sí, continuemos con Yu-Gi-Oh! En este quinto tomo, donde veremos que van a haber muchas diferencias entre la segunda serie de anime que tuvo Yu-Gi-Oh!, que empieza con este arco, y lo que vemos en el manga. Diferencias abismales, pero que hacen que tengan ese diferente toque, esa diferente experiencia que sintamos al leer y al ver la serie. Y te vas a dar cuenta de por qué hubo tanta censura, por qué hubieron estos cambios. Pero vamos a echarle un vistazo y vamos a irnos derechito al vicio. Empecemos primero viendo en la tapa acá ya a un Yugi que ya ha adoptado su segunda forma, ya ha adoptado su segunda entidad como propia, y acá vemos a Joey Wheeler que empieza a ser un duelista. En este arco vuelven a tomar el juego de cartas de Magic and Wizards, creo que lo llamaban ahí, y vemos que la primera imagen que nos encontramos es la de la carta a color de Pegasus, el Hierofante, este personaje que es tan alegre, misterioso, colorido, pero también siniestro, ya que es el poseedor de uno de los artículos del milenio. Y arrancamos entonces a ver la primera página. En este tomo nos encontraremos los capítulos 60 hasta el capítulo 73, bastante capitulazos. Empecemos con el reto. Y empieza Yugi jugando ahí en el colegio con Joy al juego de Magic and Wizards, el juego más popular de cartitas de monstruos que vuelve en este arquito. Y para empezar, Yugi todavía quiere volverse un mejor jugador, Joy le dice que le enseñe, pero Yugi está preocupado porque la salud y la mente de Kaiba todavía no se recuperó. Recuerden que con el golpe mental que le dio Yugi, o el otro Yugi, Kaiba quedó con la cabeza medio trastocada tratando de buscar su verdadero yo. Pero mientras tanto ven en el colegio cómo están peleándose las finales japonesas entre, acá lo vemos a Rusaki de los dinosaurios y a Haga de los insectos, quien se volverá el campeón nacional. Y mirá la cara que le pusieron, la cara de seinen que tienen, claro que sí. Y están jugando ahí en una mesa, lo más tradicional, como si fuese un torneo de Pokémon re tradicional, claro que sí. Y vamos a ver que Haga termina ganándole a esos dinosaurios por equipar a sus monstruos con un montón de equipamientos, con un montón de magias. Recuerden que en este momento el juego de cartas que aparece en este capítulo no es el mismo que aparece en el TCG. No tiene las mismas reglas y no tiene las mismas dificultades. Era más que nada equipar a tus monstruos para poder realizar un buen combo. Entonces acá vamos a ver que al insecto básico le pone diferentes metralletas en la espalda y le hace goma goma ahí directamente al enemigo, haciéndolo más y más peligroso, como si fuese un mega tanque de insectos. Y así termina siendo campeón el Haga. Pero le van a coronar, mirá, con la copa de campeón mundial, claro que sí, el dueño de la empresa Industrial Illusion, quien creó el juego de cartas Magic and Wizards, que es Pegasus, Maximilian Pegasus, que acá en japonés el nombre original es Pegasus Crawford. Así que ya nos damos cuenta de que tiene una identidad medio yankee, tiene una identidad ahí medio inglesa, que es bastante raro para los estándares japoneses. Y Haga sí es un pequeño japonés que ama los insectos. Pero bueno, le dice un secreto, le dice que le va a invitar a un nuevo evento que va a organizar. Y Yugi y Joy están ahí re emocionados, tipo como, wow, mirá qué capo que es, sí, quiero jugar. Entonces acá aparece el abuelo con una caja sorpresa. Una caja, y hacen un unboxing ahí nomás. Y en el unboxing hay algo raro, hay un guantelete ahí para ponerle las gemas del poder. Y un videocassette chiquitito. Acá vemos que este es un videocassette de los que se utilizaban en Japón en ese momento, que eran repopulares, que eran los videocassettes para las grabadoras de manos, pero también los televisores tenían estos, tenían la incrustado para poder verlo directamente.
no eran como los VHS, eran como un mini VHS. Y hay un video de Pegasus que les invita directamente a participar de su torneo, pero que antes quiere jugar un jueguito con Yugi, un juego de cartas con el mazo que él va a preparar. Yugi dice: esto es bastante raro, pero voy a aceptar. Y es así que se despierta su otra identidad, el otro Atem, aunque todavía no se llama Atem, cuando se da cuenta de que este no va a ser un oponente bastante común, que hay algo raro detrás de esto, porque el videocassette le está leyendo todas las cartas y todos los movimientos que Yugi tiene. Yugi hace lo posible para poder estar a la par de las cartas, de las privaciones que está utilizando Pegasus desde el VHS, invocando ahí a su lobito clásico. Acá vamos a ver un montón de monstruos clásicos. Tenemos acá al colmillo plateado. Acá vemos que Pegasus sigue bajando cartas con de todo. Vemos que acá utiliza al dragón Komori. ¿Cómo se llamaba acá el dragón de Komori? No. El gaitero dragón. El gaitero lo llama acá al Pipet Dragon. A ver qué más. Y todos estos son monstruos buenísimos. O sea, son re comunes, pero que son los primeros que iban saliendo. Tenemos acá al Wat Niño, o Wat Kid en inglés. Al gran blanco, a este Shark King bastante gracioso. Pero el chiste es que Pegasus empieza primero viendo que leyéndole todas las jugadas a Yugi, hasta que Yugi se da cuenta de que Pegasus le está primero viendo lo que él hace, o no, o los está controlando, o los está induciendo a utilizar las cartas que ya tienen, con una especie de telepatía directamente desde el VHS hacia ellos. Una cosa bastante mística, bastante rara, pero Yugi encuentra la vuelta para poder utilizar su mago oscuro, para poder utilizar cartas que él no vea directamente, confiando en el corazón de las cartas o confiando en el azar, no se sabe. Acá lo vemos al mago oscuro re capo, por primera vez lo vemos acá al mago oscuro así un poco mejorado desde la última aparición. Y entonces ahí Pegasus dice: no, bueno, ya que te diste cuenta de mi truquito, vamos a poner un contador para que este duelo termine y empecemos a jugar de verdad. Es así como Pegasus empieza a utilizar diferentes cartas que en este duelo de monstruos vamos a ver que hay ciertas reglas de que los tipos de magos le dan diferentes, por ejemplo, atributos. Por ejemplo, el mago oscuro es el más fuerte de la tribu de magos, pero no le gana a los magos blancos, que le gana a los tipos de demonios, que le gana a los ilusionistas, pero los ilusionistas les ganan al mago oscuro. Hay como esta cosa de piedra, papel o tijeras entre los tipos, que hace que algunas cartas sean más débiles que otras. Por ejemplo, la magia de las ilusiones del ojo del hechizar le da poderes a este mago ilusionista, que lo haría más fuerte que el mago oscuro, debilitándole hasta la mitad de los puntos de vida de este ataque. Va del ataque de este. Pero el mago logra resistirse, pero con algunas trampitas logra limpiar el campo Pegasus, hasta que nuestro bueno de Yugi invoca al Summoned Skull. Mirá la cara que tiene el Summoned Skull, está rechupado. Pero bueno, al menos la forma lo tiene. Cuando está a punto de vencerlo, a punto de atacar, termina el tiempo del duelo, se termina. Y es así que Pegasus utiliza su artículo del milenio para castigar al perdedor, para castigar a Yugi, que tenía menos puntos de vida. Y se lleva nada más y nada menos que el alma del abuelito metiéndolo en la tele. Acá ya vamos a ver que empiezan a haber algunas diferencias con el anime. Empecemos viendo que lo mete dentro de la tele, el abuelito no puede escapar. Y no es que se lo lleva, sino que literalmente está atrapado en la tele. Vamos a ver que en el siguiente episodio, en el siguiente día, Yugi ya está en el colegio, está ahí Bakura, re tranqui. Chicos, ¿por qué esa cara de tuje? Les dice. Este le dice: ya vas a ver. Y saca, ¿qué saca? Justamente lo que te contábamos. Una videocasetera de esas que tienen los mini VHS para grabar. Una videograbadora. Y está ahí como si fuese un Tamagotchi. El abuelo es un Tamagotchi ahora. Y por otro lado, acá le dice Bakura: seguro te utilizaron un artículo del milenio, ¿no? Como el que yo tengo acá al lado mío. Y los otros dicen: ¿qué haces con eso? ¿No ves que nos vas a rematar como la última vez? Y Bakura le dice: no, tranquilo, que si no me lo pongo no me posee nada. Entonces ahí está Yugi, pensativo, enojado, diciendo: ¿cómo le voy a ganar a este enemigo que puede ver mis cartas? ¿Cómo le puedo ganar a alguien más tramposo que yo? ¡Pegasus! Termina gritando, hijo de pool, le dice. Pero va a aceptar. Va a aceptar que tiene que ir
primero al reino de los duelistas para salvar a su abuelo, y también de que si no hubiese ganado, le pesa mucho eso, el abuelito no estaría corriendo peligros. Pero se va a decidir a recuperarlo, a buscar aquello que le robó Pegasus. Y para eso, va al colegio, dice matané, mientras que el abuelo ya está medio acostumbrado a volverse un Tamagotchi. Y recibe un sobre de cartas. Un sobre de cartas en el cual aparecen diferentes. La carta de la invitación, acá el zarpar hacia el reino. Una invitación para ir en un viaje en barco hacia este reino de los duelistas. Y vamos a ver que aparecerán otras cartas más. Yu y sus amigos aparecen también al rescate para decirle: che, ¿qué vamos a hacer para salvar a tu viejo? Bakura también recibió estas invitaciones. Yui no las recibió por lo visto. Pero Yui ya se está preparando para zarpar e ir acá al reino de los duelistas con estas cartas que le permiten y le dicen cómo utilizar, cómo participar por completo. Una carta para irse en barco, otra para llegar al reino de los duelistas, otra que le dice que en el guantelete tiene que poner las estrellas que van a ser apostadas para poder jugar en ese reino. Otra carta que le dice que se va a ganar toda la replatita o algo invisible a los ojos, algo que él desee. Estas dos cartas sí aparecen en el anime junto con el de la isla, pero las otras dos me parecen que no. Y acá en el mini VHS le está pensando en su abuela. Bah, pero Joel no recibió cartas. Joel recibió también otra videocasetera, pero no tenía su casa para verla. Va, otro mini VHS. ¿Y quién aparece en pantalla? Shizuka, su hermanita. Su hermanita que le dice: Joy, hace tiempo que no nos vemos porque sus padres están divorciados. Me gustaría poder verte una vez más, pero lamentablemente no va a poder ser. No sé si voy a poder, ¿cómo se llama?, recuperarme. Y es todo remotivo, todo triste, porque Joy sabe que su hermana tiene una enfermedad de la vista que cada vez va empeorando más y más, y puede que pierda la vista si no se opera, en una operación bastante riesgosa que le da la mitad de las posibilidades de quedarse completamente ciega o de recuperarse. Entonces Joy está devastado, Joy está bastante triste, Joy no puede hacer nada de nada, se siente completamente impotente. Recuerden que hasta este punto Joy es un personaje fuerte pero de buen corazón, pero acá se encuentra completamente vulnerable. Y sin embargo, Yui le levanta el ánimo diciéndole: mirá, no te detengas porque en este reino de los duelistas podés ganar platita. Si ganás, te puedes ganar plata para operar a tu hermana. Y es así que le comparte una de las dos estrellas que tenía para apostar para poder participar. Así ambos tienen decidido tomarse ese barco misterioso para poder jugar en el reino de los duelistas para salvar la vista de su hermana y para poder salvar el alma cibernética tamagotchica de su abuela. Ahí vamos al siguiente episodio donde sí, los chicos de secundaria se fueron al muelle. Claro que sí, esto es un tópico universal de todas las series de anime, irse al muelle o para una pelea o para un encuentro. Pero acá se van a tomar tremendo viaje en tremendo barco. En el barco ya se dan cuenta de que hay varios duelistas que todos fueron invitados para participar. Y está el número 1 y el número 2 de Japón, Rusaki, y tenemos también a Haga de los Insectos. En inglés creo que Haga tenía otro nombre, pero sabes que hace tiempo que no veo el anime y ya no me acuerdo. Así que después vemos que entran en el barquete. Yui está decidido con el mazo que armó, con las cartas de su abuelito ahí con Exodia, mientras que también le ayudó entrenando a Yui para poder formar un mazo poderoso. Y acá viene el... es muy gracioso, acá vemos un peludón que les dice que van a participar en el torneo, donde se van a llevar la... bueno, se van a llevar la gloria, van a ser el mejor de lo mejor, una cosa así bien poderosa. Y acá meten bocadillo argentino donde dicen: adelante mis duelistas, que es un medio guiño a adelante mis valientes, que utilizaba Solita Silveira en el programa Gran Hermano en su primer edición argentina. Y ahí vamos a presentar, bueno, ven, aparecen muchos duelistas recomunes, pero entre ellos aparece una chica misteriosa, una rubia bastante acalorada llamada Maikuyaku. Maikuyaku, que en inglés es My Valentine, está ahí como re canchera diciéndole: jaja, ninguno parece la gran cosa, me los voy a comer a todos. Y sí, Yugi, Joy y Tristan, o Honda, están re babosos. Esto va a hacer enojar mucho a Thea, que es una chica re común. Y Yugi se le acerca a Yugi diciéndole: ah, así que vos sos Yugi, el que le ganó a Kaiba. Después vamos a duelear. Están todos ahí como: sí, dale, duelemos. Están re babosos, mal. Están en modo japa. Pero sí, entonces ya quieren duelear, ya quieren participar, ya están un poquito emocionados porque vieron al campeón y vieron a esta belleza.
Y en medio del barco, cuando ya está zarpando, sus miradas se dirigen hacia sus destinos, hacia sus deseos de triunfo. Vamos a ver entonces que ahí se cruza con Haga, que también reconoce al pequeño Yugi por haberlo vencido a Kaiba, y le empieza a hablar re tranquilo Haga, le empieza a entrar en confianza, le habla sobre las estrategias y de que Pegasus le adelantó de que iban a haber nuevos cambios en el juego en medio de esta isla, cambios propios, y se van a todos a dormir tranquiletes. Acá adelantamos un poquito porque Mai empieza a joder con los demás, porque a los duelistas normales les hacen compartir habitaciones así reabiertas, y esta quiere una habitación privada. Pero va a utilizar sus encantos para quitarle el... modo japa de nuevo. Acá le va a utilizar sus encantos para quitarle el cuarto al Rusaki. Por otro lado, los amigos están juntitos, felices de poder estar juntos a pesar de no tener una habitación de lujo. Y Mai utiliza sus encantos y una especie de estrategia para poder ganarle en un duelo el cuarto de Rusaki. Pero puede ver sus cartas. Eso es bastante raro. Vamos a ver que después, estando a solas, se le acerca Haga a nuestro Yugi para decirle: ah, acá ya todos están intercambiando cartas, yo también. La mayoría ya saben cómo van a utilizar sus cartas. Y seguramente vos vas a utilizar Exodia. ¿Me mostrás tu mazo? Y Yugi re crueles le dice: ah, pero si ya sabes mi estrategia, no hay problema, míralo. Y Haga dice: yo no sabía ninguna forma de poder vencer a Exodia, excepto esta. Y lanza las cartas al mar. Y Joy se tira del barco Red Titanic para poder salvar las cartas, pero solamente encuentra la carta de la axila y la carta de las patas. Todas las demás se perdieron en medio del mar. Y esto enciende la furia de Yugi, que le dice: ah, ya vas a ver, vas a ser el primer insecto que aplaste en esta isla, Haga. Y así, todavía tienen que llegar, todavía tienen que abarcar a la isla de los duelistas, al reino de los duelistas. Este concepto de una isla de duelos ya lo van a ver explotar en Yu-Gi-Oh! GX. Pero pobre Joy, Joy quedó ahí resfriado, Yugi quedó ahí re furioso, y acá está en un escalado de grises bastante hermoso. Pero, una vez que se encuentran en la isla, Pegasus aparece en un castillo diciéndoles, dándole la bienvenida al reino, diciéndoles que pueden ganar completamente una gran cantidad de plata o un deseo que él pueda concederles. Sin embargo, para poder entrar al castillo y duelear entre los mejores, sí o sí tienen que conseguir 7 estrellas. No, tienen que conseguir 7 estrellas habiéndole vencido, apostando sus estrellas en cada duelo con cada duelista que se encuentren. Sin embargo, en toda la isla van a haber diferentes lugares para poder jugar duelitos con diferentes condiciones que les van a dar ventajas. Ahí vemos que se separan todos a duelear, y Yugi, al primero que va a buscar, claro que sí, es a Haga, en uno de estos compartimientos de duelos. Acá ya vemos la primera diferencia del anime. En el anime utilizan esos, acá vemos los compartimentos que son como estas jaulas de duelos, que lo vimos en el cuarto arco del cuarto volumen de Yu-Gi-Oh! O en el tercer tomo, me parece que era, en su enfrentamiento contra Kaiba cuando le rompe el coco. Vamos a ver que están estos compartimientos separados en todas las islas, cosa que en el anime aparecen directamente unos campos de duelos donde se ponen 3D los monstruos y son mucho más grandes, una cosa mucho más elaborada. Pero aún así se pueden ver en 3D acá de los monstruos, se pueden ver las cartas sin problemas. Haga va a utilizar algunos insectos, va a empezar a meter su estrategia de equiparlos con de todo. Yugi, acá me copa mucho como en la portada del capítulo 66, muestra cuál de estas cartas me va a servir más, le pregunta al público. Lo vemos un pequeño Seager que ya había aparecido en la saga de los Capsule Monsters, Cuerno del Unicornio para equipar, la Trampa Fuerza del Espejo, Diablillo Salvaje, un monstruo común de Yugi, o el Mago Oscuro. Entonces, Rusaki primero empieza a equipar a sus insectos para hacerlos poderosos. Yugi encuentra diferentes trampas para poder destruirlos. Sin embargo, Rusaki va a empezar a jugar a la defensiva después porque el campo le está dando más ventaja a los insectos. Yugi se da cuenta de que cayó en la trampa al seguirlo a Haga. Y tiene que vencer a estos monstruos que ya tienen 2600 de ataque, una locura total. Pero Yugi va a contar con la ayuda del Mago Oscuro, claro que sí, para poder darle la vuelta al duelo y destruir a todos sus monstruos en el campo con Fuerza del Espejo, una trampita con la cual estaba esperando poder darle la vuelta a nuestro Haga. Sin embargo, acá ya vamos a ver que hay diferentes reglas con respecto a lo que vemos en el anime.
La primera es que todos empiezan a jugar con 2000 puntos de vida. La segunda es que los monstruos se atacan entre sí, no pueden atacar directamente al duelista. La tercera, entonces, ahí como que más o menos no te sirve llenar el campo de monstruos porque no estás defendiendo nada, básicamente. La tercera, muy importante, es que está esta diferencia de que algunos tipos de monstruos tienen más ventajas que otras por el tema del campo. Y bueno, no, la tercera más importante en realidad es que el campo tiene sus propias reglas y algunas cartas pueden cambiar el campo. Una locura total, una cosa bien a lo RPG, pero con cartas. Va, sí, al RPG clásico sería. Pero bueno, entonces logra vencer a nuestro... Le quema el campo ya que Rusaki estaba por... Haga estaba por invocar un monstruo que se iba incrementando sus poderes turno tras turno. Pero Yugi logra quemar esa larva antes de tiempo, antes de que se haga más y más poderosa en su capullo que tenía la red de defensa. Tenía 2600 de defensa. Y encima acá hay algo loco. Los monstruos voladores pueden esquivar los ataques de los monstruos terrenales. Para eso Yugi va a fusionar sus monstruos para poder hacerlo volador. Va a utilizar una carta para quemar el campo, para quitarle esa ventaja a los bichos y así poder pegarle duro. Acá vemos al Gratmoth, que este iba a evolucionar mucho más poderosamente. Después aparece la carta de su evolución definitiva. Pero tenías esta que no tenía tantos puntos de ataque. Está bueno cómo le dan acá mucha más visibilidad a los monstruos, cómo toman mucha más participación en el manga, y esto hace que este arco se destaque de los arcos anteriores, que hace que las cartas se vuelvan tan populares, que estos monstruos tengan su propia identidad en el manga, cosa que después no sucedería cuando salen los mangas de las series de animes, en vez de ser al revés. Esto ya lo vamos a ver en el manga de GX, que sale primero el anime y después el manga, en 5DS y en los demás. Pero bueno, Yugi utiliza sus trampas locas. Acá en el anime, muchos cuando vimos el anime, pensábamos siempre en la cabeza, con la cabeza, con las reglas del juego original. Y entonces decíamos, no, Yugi está haciendo trampa, pero no. En el anime, acá en el manga, Yugi puede cambiar el campo. Va a utilizar cartas de truenos para hacer que Summon Skull sea más poderoso. Imagínate, re loco, mojando el campo, logra fritar a este insecto con de todo y quedarse con las dos estrellas que había apostado junto con el Haga. Así que Haga no solamente perdió, sino que se va de la isla. Vamos al siguiente capítulo, la mujer que usa brujería. En este capítulo vamos a ver que Yugi ya tiene sus primeras tres estrellas. Yugi le robó el guantelete a Haga y se puso su única estrella, pero está decidido a duelearse para poder recuperar la vista de Shizuka, de su hermana perdida. Entonces va a una de estas, acá vemos a uno de estos cuadritos de duelos, ve que los demás están jugando y quiere pegarle al primero que se encuentre, pero que sea poderoso. Y ahí nos encontramos con Mai Kuyaku, esta rubia espampanante que acaba de quitarle el invicto a un pobre chaboncito, diciéndole loser. Y los ve a Yugi, los ve a Joy y se les acerca de nuevo. ¿Y a quién le ve fijamente? A Yugi, está decidido a vencerlo. Y Yugi también quiere duelear contra ella, claro que sí. Yugi no es ningún bobo, pero... lo reta Yonouchi. ¿Por qué? Porque Mai tiene la idea de que sí o sí en estos duelos tenés que ir pegándole a los más débiles para poder sacar ventaja. Entonces Joy no se piensa retirar. Y Yugi le dice, en vez de pegarle a Mai en un duelo, le dice, Joy, vos tenés que pelear. Y Joy dice, claro que sí, no me puedo rendir ante lo más fuerte, si no, no voy a poder verlos a ustedes ni a mis amigos nunca más con la misma cara. Y empieza el duelazo, claro que sí. Pero acá Mai le empieza... en un principio, Joy le pregunta a Mai. ¿Por qué quería duelear? Y esta le dice, para tener platita, ir a Francia, comer croissant y gastarlo todo en cosas. ¿En gallapones? Y Joy le dice, eso es muy absurdo, muy superficial. Yo dueleo para que no se apague una luz. Así directamente le dice, no le explica nada. Pero entonces, Mai utiliza sus truquitos, cerrando los ojos para dejar las cartas en el campo. Dice que no hace falta verlos, que los puede directamente saber qué cartas son, y juega a una dama arpía, así, toda destapada, sin censura. Joy se deja sorprender por esta carta y le ataca con uno de sus leones con hachas. Va con su tigre con hacha. Pero la ventaja del campo hace que nuestra pequeña arpía sea más poderosa. Y en el siguiente turno, Joy, acá vemos acá algunas palabras del autor,
que nos habla sobre la carta del Hierofante, de este personaje bastante raro, bastante mítico, pero bastante llamativo, que es Pegasus. Y seguimos en el siguiente capítulo, Los Inmutables. Joy se está dejando... Acá me gusta mucho esta especie de primer arte que tiene la Dama Oscura, que dista completamente de la apariencia que vemos en la carta oficial, que es más parecido a esta. Vamos a ver entonces que Joy se está dejando atemorizar por estas jugarretas que tiene Mai, diciendo que puede ver las cartas con los ojos cerrados, que sabe las jugadas de Joy, y que con cada monstruo y cada jugada que va poniendo Joy, esta ya tiene una carta en el campo preparada para equiparle a su dama arpía, para darle más poderes. Acá vemos que le entrega un látigo chepa, acá vemos que le entrega una armadura cibernética de esclavo, de dominatrix mejor dicho, y mirá, se hizo poderosa en muchos sentidos. Y en el siguiente turno vamos a ver que ya Joy está acabado, dice no, ella puede leer mis movimientos, ella ya está preparada para todo. Y acá Mai se lo toma re personal diciéndole a Tea, che vos, bobita, la vez pasada dijiste que tus palabras iban a llegarlo a Yugi, ¿no? ¿Por qué no haces lo mismo ahora, ¿Por qué no lo levantas a Joy? ¿Por qué no podés y por qué eso era una farsa? Y acá le dice a Joy, Joy, vos sos un duelista, los duelistas están solos, los duelistas tienen amigos que después se vuelven enemigos, vos te tenés que bancar solito. Acá me gusta mucho la cara de Mai porque es una cara más redondita, con los ojos grandes bien al estilo anime, pero es una cara bien humanoide, bien, no sé cómo decirlo, bien como si fuese una cosa bien chica, por así decirlo. No en el sentido de femenino, sino en el sentido de que se nota mucho esta tridimensionalidad, se puede decir, en el personaje. No sé, nunca la había visto de costado. Pero bueno, vamos a ver entonces que es que es el estilo de dibujo la hace ver más chica, es raro. Siendo que Mai es uno de los personajes que tiene más edad en este arco, entre ellos es la mayor. Pero Yugi le dice, sí, yo tendré las palabras necesarias para cambiar este duelo, para ayudar a mi amigo. Y le dice algo sobre lo inmutable, algo sobre lo que no se puede ver. Joy piensa, recuerda que en el pasado ya le había dicho a Yugi esa adivinanza, que lo inmutable era la amistad, era algo invisible pero que estaba entre ellos. Pero él piensa que no, que a través de esa inmutabilidad no va a poder ganarle, no va a poder curar los ojos de su hermana. Y que ella va a quedar ahí completamente sola, en la oscuridad, sin poder ver nada más que tristeza. Pero en medio de esa tristeza, se empieza a darse cuenta de otras cosas. Despierta sus sentidos y siente diferentes aromas. Aromas que había pasado por desapercibido pensando que Mai se bañaba en perfume, pero no. Sus cartas tenían perfumes, ella había marcado cada una de sus cartas con diferentes aromas y es así como sabía qué cartas estaba jugando. Entonces así Joy se da cuenta del truquito que había utilizado Mai y utiliza una de las cartas que le regaló Yugi para armar su mazo, el dragón bebé. Pero Mai ya le tiene preparado acá la carta de elegante egoísta o egotista elegante para hacer que su dama arpía super equipada se transformen en tres arpías y sean más poderosas. Entonces llena el campo para poder atacarlo a Joy. Joy utiliza la carta de Garusis, una carta acá tipo lagarto guerrero, pero es abatido completamente y sus puntos de vida se decaen hasta 120 nada más. Entonces Joy va a utilizar la otra carta que le dio Yugi para poder cambiar el destino de su mazo, la carta del mago del tiempo. Y con esta, con su habilidad mítica del tiempo, va a hacer que el campo madure 1000 años. Y con esos 1000 años, su bebé dragón se transforma en el dragón viejardo milenario. Claro que sí, con 2400 puntos de ataques. Pero no es suficiente para las damas arpías. A excepción de que también, al hacerlas viejas y decrépitas, acá está muy gracioso, les disminuye los puntos de ataque. Y así Joy, con un atacazo, logra vencer a Mai y sus trampas, gracias al poder de la inmutabilidad de la amistad. Vamos al siguiente capítulo, acá vemos por primera vez una tapa así, más o menos colorida, en la versión de la revista es colorida, donde vemos las cartas de Joy, va de Yugi. Tenemos ahí el Mago Oscuro, tenemos a Exodia, tenemos a Gaia, tenemos también ahí al Curse Dragon y a Summoned Skull, que está ahí resacado. Continúan los duelazos en los últimos capítulos donde vemos que están muriéndose de hambre, ya que esta etapa de duelos dura 48 horas y no les dieron comida. Así que fueron a robar un pescadito que estaba ahí cocinándose y nos encontramos al pescador, que es, la verdad,
Ryo Takashiki se llama acá en japonés. Ryo Takashiki, que él mismo pescó todo, ahí tenía un pulpito en la cabeza. Y le dice, sí, dale, coman, no se preocupen, guachos. Pero no se van a poder ir sin pagarme con un duelo. Es así que reta a Yugi. Es buenísimo como después vuelve a aparecer en el siguiente arco, pero lo reta Yugi en un campo que está a mitad agua y mitad ahí costa. Sin embargo, con las cartas que va jugando, va llenando todo el campo de agua y va completamente encerrando a nuestro Yugi, dándole una ventaja de poder bastante alta. Sin embargo, Yugi va a utilizar algunas cartitas trampas para poder destruir el campo, para poder sacar el agua del mar y sacar los peces del mar, destruyendo la propia luna. La luna que maneja el mar, o sea, imagínate la locura cuando vimos el anime y decíamos, eso es la ultra trampa. Pero gracias acá, una carta icónica de Yugi, que es el soldado gigante de piedra con 2000 de defensa, logra protegerse, logra destruir la luna, porque sí, porque era gigante, saca los peces ahí, los pesca y Yugi gana. Pero este Ryotaro no es un Ryotaro se llamaba. No es un duelista malo, es un buen tipazo, le dice, nos volveremos a encontrar, algún día voy a ganar, porque este se quedó con una estrella, no es que se va de la isla, algún día voy a ganar y voy a poder comprar un barco pesquero para poder ir con mi padre, o sea que el nuestro se rompió, y así ir por todo el mar. Pero en el último capítulo aparece un ladrón, claro que sí. Acá vamos a ver que uno de los guardias de seguridad de los presentadores de duelos se está llevando un pibe porque se quedó sin estrellas. A todos los que se quedan sin estrellas los llevan directamente de la isla, los sacan en un barco. Sin embargo, este dice que no es que perdió, sino que un pibe se lo robó. Un pibe chorro le robó directamente sus estrellas y sus cartas. Joy le dice, pará, si se lo robaron no se lo tenés que llevar, no te lo tenés que sacar de la isla. Yo voy a recuperar tus estrellas, pero me voy a quedar con la mitad. Una cosa bien, bien gambera, pero lo va a hacer. Entonces siguen el camino y por otro lado van a ir buscando ahí al ladrón. Pero por otro lado vemos que en la mansión, en el castillo, ahí en medio de toda la isla, se encuentra Pegasus leyendo historietas del conejo, del Funny Rabbit, del conejo gracioso. Referencia clara al conejo Bugs Bunny mezclado con algunas caricaturas, claro que sí. Y mientras tanto se pregunta cómo están los duelistas, cómo va Yugi, que todavía no se fue, pero todavía tiene que esperar para aquello que planea hacer con él, por la razón misteriosa por la cual lo invitó. Por otro lado, está preocupado por el otro chico, el otro invitado que se les escapó de las manos, acá guiño guiño, invitado quiere decir secuestrado, y que lo tienen que buscar antes de que su plan continúe. Entonces vemos que directamente al otro pibe que le robaron las cartas ya se está yendo, lo echaron sin nada junto con Haga, que está acá al costado renegando. Y en medio del bosque, el pibe chorro lo va a buscar a Yugi. Yugi se da cuenta de que esto es algo personal y se pregunta quién es y acepta su desafío. Van a jugar un duelito de cartas, sí, pero van a apostar varias estrellas, todas las estrellas que robó. Es así como se ponen a jugar y Yugi le va venciendo carta tras carta, monstruo tras monstruo, y diciéndole, no me puedes vencer con un mazo que robaste y que no conoces. Entonces este pibe le quiere robar las estrellas a Yugi directamente, y este le agarra de la mano diciéndole, ya sé quién sos, pibe chorro, sos Mokuba, el hermano de Kaiba. Entonces esto fue el quinto volumen de Yu-Gi-Oh. Esperamos no haber sido tan extensos, pero habían varias cosas que explicar, varias cosas y diferencias que podíamos encontrarnos entre este volumen y lo que es el anime. Pero vamos a ver a lo largo de los siguientes capítulos que algunas cosas sí se mantienen iguales y otras directamente nos van a sorprender. Somos RCCine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, hecho enfriar tu café, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, no.